Gracias, señora presidenta. Bien, nos encontramos ante dos propuestas de resolución con 81 medidas, que son un batiburrillo entre cuestiones que deberían presentarse directamente hacia en los presupuestos que se presentarán brevemente, como propuestas que nuevas medidas a invertir, y la inmensa mayoría de ellas lo que son es medidas que ya están en marcha por parte de este Gobierno y medidas que debieron implementar anteriores gobiernos del Partido Popular que dejaron olvidadas. Entonces, resulta un tanto incomprensible que ahora pretendan dar elecciones sobre temas que ustedes dejaron de hacer y que está haciendo el Gobierno del Botánico. Ha hablado de que la actual Consejería de Economía Sostenible es poco eficiente, sin embargo, todos los indicadores dicen que vamos creciendo y vamos creciendo más que el resto del Estado. Por tanto, atíñanse a lo que es la realidad y digan verdades. Han hablado de una serie de cuestiones que ya les digo que están implementadas. Por ejemplo, todas las medidas respecto a la Consejería de Agricultura, de las 24, 14 ahora mismo están en ejecución y otras son nuevas medidas que se podrán proponer de cara a los presupuestos. Entonces, no sé qué es lo que pretende el Partido Popular con estas medidas, sino bueno, quizás ponerse medallas de que, como nosotros propusimos una serie de cosas, pues las están haciendo. No, las cosas se están haciendo bien, como toca, priorizando por parte de las medidas que son fundamentales, desarrollándolas como toca. Habla usted de presupuesto. Se ha mencionado también ya los datos, pero creo que es muy importante. En temas de agricultura y medio ambiente, ustedes bajaron en los últimos 6 años, entre el 10 y el 14, un 62% del presupuesto. Un 62%. O sea, de cada 3 euros, 2 los eliminaron. El Gobierno del Botánico, en 3 años, en 3 presupuestos, ha aumentado un 30%. Entonces, la política y se da ejemplo andando y no con falsedades como hacen ustedes. También es muy significativo el tema del IBIA, por el que ahora dicen que apuesten, que se hagan una serie de medidas, y ustedes redujeron la plantilla en un 73% del personal investigado, un 73%. El Gobierno de Botánico en 2 años ha aumentado un 127%. Son datos objetivos que todo el mundo conoce. Por tanto, pues ya le digo, hay medidas, por ejemplo, que corresponden al Estado, hay medidas que ustedes podían haber impulsado desde el Gobierno estatal, como todo lo que tiene que ver con los riesgos de inundación, a los que también hacen referencia, o una serie de medidas relacionadas con la gestión del agua, a realizar por la EPSAR, y tantas cuestiones que ustedes, ya le digo, que olvidaron y que ahora mismo se están desarrollando. Una de las cuestiones, yo creo que algunas de las cuestiones que ustedes proponen sí están recogidas en las propuestas que se van a votar por parte de que ha propuesto los grupos de Compromís y Socialista, y creo que siendo coherentes deberían de votarlas a favor. Y de la misma forma, pues bueno, hay un aspecto que es significativo, el tema del turismo, que ustedes pretenden otra vez volver al caos que habíamos heredado, desregularizando de nuevo el tema de los apartamentos y acogiéndose a esto, pues bueno, para alegar que el turismo está bajando en cuanto a intensidad. Claro, si hay una desregularización tremenda en el tema de apartamentos turísticos que ustedes generaron, pues es lógico que los sectores hoteleros se resientan. Y bien, también resulta grotesco casi el tema de que proponga medidas de energía, de impulso del plan eólico que ustedes paralizaron porque estaba mal gestado y mal gestionado por su parte, o el impulso de parques eólicos que ahora mismo está en un crecimiento exponencial, como ustedes bien saben. Por tanto, ya les digo, bajen a la tierra y si tienen intención de trabajar y de hacer algo positivo por nuestra tierra, pues voten las propuestas del Botánico, que van en buen sentido. Muchas gracias, señor Ponce. Es absolutamente imposible entrar en los detalles de cada una de las cuestiones que ustedes han propuesto, pero le voy a dar algunos de los datos que ustedes no quieren ver, que están proponiendo en sus propuestas de resolución, que es de lo que se trata hoy, de hablar de propuestas de resolución, que están proponiendo cosas y que ya está haciendo
el gobierno del Botánico. Por tanto, no tiene ningún sentido su propuesta y por eso la vamos a rechazar. Insisto, 81 medidas, que es un batiburrillo, la inmensa mayoría se están realizando o están empezadas por parte del gobierno del Botánico y no tiene ningún sentido en este debate. Ustedes se llenan la boca de apoyo a emprendedores, cooperativismo y economía social. Bueno, pues existen ayudas que apoyan tanto a la creación de nuevas cooperativas como, sobre todo, a la entrada de desocupados en esas cooperativas, que es algo fundamental. Ustedes, por ejemplo, piden que se ayude a todos los municipios a mejora de alumbrado eléctrico. Pues se va a ayudar a los que tienen menos de 20.000 habitantes, que son los que necesitan realmente esas ayudas. Claro, la cuestión del Gobierno es priorizar, porque si ustedes aplican la misma medida para todos, para el que tiene capacidad y para el que no tiene capacidad, ustedes no están ayudando a quien más hay que ayudar, que es lo que se ha dedicado este Gobierno del Botánico, a ayudar a quien más lo necesita. Por tanto, ya le digo, en tema fotovoltaico, por ejemplo, el nivel de desarrollo, porque se ha favorecido, se han hecho políticas activas para favorecer todo lo que ustedes bloquearon desde el Gobierno central. Ustedes intentaron evitar a todos los niveles el autoconsumo, la autogeneración, y este Gobierno ha, dentro de la medida de sus posibilidades, activado estas medidas. Y ahora mismo hay un montón de parques ya construidos, a punto de entrar en funcionamiento, y muchos otros que entrarán en breve y se están tramitando. Lo mismo que se ha desbloqueado el plan eólico y tantas medidas que, insisto, este Gobierno, esta legislatura y la próxima legislatura y la siguiente acabará de completar y de dar la vuelta a este territorio, algo que ustedes lo pusieron muy difícil con sus 20 años de mala gestión, despilfarro, corrupción, que todos sabemos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ponce. Será ahora...